Con el apoyo de la Agencia de Seguridad Vial, se busca sensibilizar a la comunidad frente a temas de movilidad. Es un plan muy ambicioso, son unos recursos que se gestionaron por parte del señor alcalde desde el año pasado y que vinieron a ejecutarse este año. Son 500 millones de pesos, de los cuales una gran parte, pues como ustedes lo han visto, se viene ejecutando un contrato mediante el cual se están haciendo la instalación de toda la señalización horizontal, vertical, reductores de velocidad en 13 instituciones educativas públicas de nuestra ciudad. Esto ha permitido pues disminuir en gran parte la accidentalidad que se nos venía presentando, principalmente con estudiantes y principalmente con motos. Entonces, las estadísticas pues arrojan de que el 51% de los accidentes generalmente tienen que estar involucradas motos. Y lo que tiene que ver con peatones, un alto porcentaje pues tiene que ver con nuestros estudiantes o con menores de edad. Entonces, por eso estamos apuntando a que terminado nuestro periodo en el 2019, estén absolutamente las 41 instituciones educativas con todas sus sedes completamente señalizadas y colocados los reductores de velocidad para evitar esta accidentalidad. Pero por otra parte, y dentro del mismo contrato, hay una parte que desarrolla otro contratista que tiene que ver con todo el tema de las campañas de seguridad vial. Y en este sentido, pues también le hemos apuntado a formar un nuevo ciudadano, de tal suerte que de los 13.000 habitantes de nuestra ciudad a los que pretendemos llegar con estas capacitaciones en seguridad vial, 9.000 tienen que ver con los estudiantes de nuestras instituciones educativas. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues porque desafortunadamente hemos visto que ya los mayores de edad, los que utilizamos los corredores viales, conduciendo como peatones, usuarios de las bicicletas, etcétera, pues atienden en menor proporción todo este tipo de campañas. Entonces, lo que queremos es que desde tempranas edades nuestros niños tengan conciencia de lo que significa ser un actor vial, del respeto que tenemos que tener por todo el tema de señalización y la convivencia que tenemos que tener con todos los demás actores dentro de los corredores viales. En este sentido, pues una alta proporción, como les decía, pues tiene que ver con el tema de los niños. Y el otro, el restante, que son aproximadamente otros 4.000 ciudadanos, pues tiene que ver ya con las personas, por ejemplo, conductores del servicio público, conductores del servicio particular, peatones, por eso estamos haciendo unas campañas, digamos, en parques, en ciudades que tengan una concurrencia alta, con el fin no solamente de que por ejemplo, los conductores conozcan todo el tema de normatividad, del respeto por el peatón, del que está en una inferior condición en el momento de que se produzca un accidente, sino también con las personas del común para que utilicen los cruces, las cebras, los puentes peatonales, los cruces semaforizados, de tal suerte que minimicemos el riesgo que ellos tienen al utilizar estos cruces. Entonces, estamos avanzando en el desarrollo y en la ejecución de este contrato. Ya hemos sensibilizado aproximadamente unas 10.000 personas, ciudadanos de nuestra ciudad. Antes de que termine el año, esperamos ya haber terminado con nuestra meta, que son 13.000. Y desde luego el año entrante, pues continuaremos porque este es uno de los componentes más importantes de la actividad misional de la Secretaría de Movilidad. Y tiene que ver que no solamente la parte coercitiva, la de estar con el policía de tránsito infraccionando, sino también tiene que ver con la sensibilización para que toda la ciudadanía entienda que es su vida la que está en riesgo cuando se hace un mal uso de nuestros corredores viales y de los cruces. Contenidos que se evidencian en la cartilla que se entrega al momento de capacitar a las personas que hacen parte de esta campaña. Pues eso tiene que ver con algún grado de recordación. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues con un material, y entonces se ha elaborado por parte de nuestros instructores esta cartilla, en donde se condensa para todos los actores viales, pues como lo más importante que tienen que recordar para evitar pues todos estos accidentes de los que estábamos comentando. Entonces, es un material muy bien elaborado por personas profesionales en este tema, que tienen que ver precisamente y enviados desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Y en donde lo que estamos es haciendo una cartilla, una metodología muy práctica para que todas las personas, independientemente de la edad que tengan, la puedan utilizar pues de acuerdo a las características del uso que ellos tienen de las vías. Entonces, pues me parece que es un material útil, que lo debemos tener en casa, que lo debemos leer con detenimiento, porque generalmente se piensa que esto es solamente para conductores. No, los actores viales somos todos. Hasta nuestras mascotas. Entonces, todo esto viene aquí condensado y me parece muy útil pues que cada uno de nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros aproximadamente 250 mil hogares que componen el municipio de Soacha, ojalá tengamos este material.